ilusión ficar aquí con vocês e falar sobre este proyecto que comenzó mesmo no Brasil, no 2012, e que foi poquinho a poquinho crescendo. Para mí es un sueño toda la evolución que tuve hasta ahora, mesmo ficar lá con la problemática que Brasil tiene. Muchas personas hablan que Brasil, por la legalidad de las recuperaciones de áreas degradadas, con todas las promesas que usted tiene, es el mejor país del mundo para hacer restauración ecológica, ¿no? Todo el planeta entero fica apoyando para ustedes. Para mí, ficar aquí con ustedes, acho que tengo mucha suerte. Y ahí voy a comenzar. Muchas cosas que voy a hablar, ustedes van a saber. Por ejemplo, tenemos la tecnología, no sé si colocarme aquí, porque tenemos la tecnología para destruir el mundo. Como ustedes saben, tenemos máquinas para hacer deforestamiento a una velocidad increíble. La deforestación amazónica en todo el país del mundo saben que fica cada vez más rápido. Mesmo con la mudanza climática, con el cambio climático, hay muchos más incendios forestales, como ustedes saben, tienen temperaturas más altas durante más tiempo, entonces los fuegos son cada vez más fuertes, más duración, son superfuegos, no fuegos que mesmo no podemos parar, solo podemos esperar a lluvia para detener ellos, porque ya ficaron más grandes que nosotros. A CO2 o carbono está por las nubes y esto hace que tenemos un problema. Toda cantidad de CO2, el planeta está enfermo. Si no hacemos nada, como ustedes saben, ya no los nuestros hijos, es que de aquí a 10 años, vamos a 5 años puede ser, vamos a comenzar a tener cada vez más problemas. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál puede ser la solución? Por supuesto, de ser o consumo de combustibles y todo eso así. Pero también tenemos una solución natural, es la solución más barata que pega al carbono do ar, fica no chão, en la producción de la madera, do árbol, então, todo, como se sabe, estoy hablando ya de cosas que se saben, mas cuando nos respiramos, en realidad estamos respirando oxígeno feito por un árbol, ¿no? Entonces, tiene una relación bien próxima entre la cantidad de árboles y la cantidad de personas. Solo que para hacer esas restauraciones, pues estas leyes que hacen que obligan a las empresas y a los propietarios a hacer reforestaciones, más en otros países no tienen esas leyes, entonces fica ainda más difícil hacer esas restauraciones. Y también fica caro, complejo, tiene que ir lá para llevar agua después, no verano, una seca. Es bien caro hacer ese tipo de reforestaciones. ¿Cómo podríamos mejorar esto? ¿Vosotros saben quién es ese cara? ¿Saben? Santos Dumont, eso mismo. Santos Dumont hacía todos sus diseños en código abierto. Lá en aquel momento no se falaba de Creative Commons, software libre, no existía todo eso, solo existía el concepto de dominio público. Entonces, él entregaba sus diseños al dominio público para que cualquier persona pudiese copiar los diseños, mejorar ellos o hacer otros aviones en otros lugares del mundo, porque él achaba que era una tecnología innovadora que iba a mudar el mundo. Es lo que aconteceu, ¿no? El mundo mudó después de los diseños de Santos Dumont. Y ahí, no sé si conocen también este cara, ¿saben que Masanobu Fukuoka, o creador del concepto de las bolas de sementes. Él le pegó esa tradición japonesa de hacer una bolilla con un arroz y jugar a bolilla con argila no chão. Fue él que inventó ese concepto de jugar a sementes con argila para no precisar de enterrar ellas. Y bueno, tanto uno como otro, ellos tenían el sueño de que podría ser que algún día las máquinas que voan podrían hacer un reforestamiento del mundo, podrían mejorar el mundo. Y ahí, pegando esos dos conceptos,
resolvimos pesquisar sobre este concepto. Dronecoria es un drone que pueda jugar bombas de sementes. ¿Por qué? Boom. Os drones poden facer máis ou menos unha hectárea en 10 minutos. Hoxe, agora, pode ser que de aquí a 3 anos pode ser unha hectárea en 1 minuto. É unha tecnología en evolución. Então, só con unha persoa que está controlando o drone, pode facer 20 veces, 30 veces máis jogar máis árboles que non só unha persoa. Tambén ten que olhar que unha persoa con a tecnología de hoxe só pode controlar un drone, máis de aquí a pouco unha persoa vai poder controlar 10, 20 drones. Entón, en unha hora vai poder facer unha reforestación increíble, non? Agora, você pode comprar drones já que só con un controle pode controlar 4 drones ao mesmo tempo. Oxe, já, non? O que acontece? Qual é o problema que resolve a pelletização de sementes? Sobre todo porque depois da germinação tem aqui uma fase onde tem uma caída, tem uma mortalidade bem grande das sementes. Porque, bom, tem diferentes problemáticas. É aqui onde a pelletização de sementes trabalha e onde podemos fazer mudanças para que essa curva que vem aqui possa vir mais para aqui. Não? E fazer um melhoramento enorme das sementes. Não temos fábricas de sementes, não tem fábricas onde podemos fazer sementes, mas podemos melhorar a qualidade das sementes que temos hoje. Então, tem estudos que falam de que uma boa pelletização pode até aumentar por 10 ou 15 a produtividade das sementes pelletizadas. Por que pelletizamos? Para melhorar a germinação, vamos a adicionar elementos de nutrição, de proteção, de os roedores para que as formigas, os pássaros, não comam eles, para evitar a depredação ou o ataque de fungo. São algumas das coisas que se podem fazer. Só tem que olhar qual é o problema e procurar qual é o elemento que pode solucionar esse problema e adicionar esse elemento à semente, em camadas. O problema de todo isto, por que a gente não está fazendo isto hoje? Porque é um conhecimento bem fechado. As grandes companhias de sementes são as que têm esse conhecimento de como fazer a pelletização, que pós são bons, que pós melhoram a germinação, que pós têm problemas com a germinação. Então, só é um mercado até agora fechado no agronegócio e nas sementes comestíveis, não? Agrícolas. E ainda não tem pesquisa nas sementes florestais, nas sementes nativas. Então, tudo isso que já existe e que já funciona para o mundo agro, precisamos trazer para o mundo florestal. Não? É por isso também que nós precisamos fazer as pesquisas, casi comenzar de cero, no es de cero mismo, mas hay muy poca cosa publicada y precisamos hacer una red de pesquisa para poder aprender cómo hacer pelletizadores eficientes para el mundo de la floresta. Esa es una fórmula general, hay para hacer diferentes fórmulas, mas hay como a mitad de cantidad de sementes, casi a tres cuartas casi 3/4 partes de argila e o resto son os elementos que você vai colocar para melhorar, que pode ser biochar ou charcoal, carbón vegetal que vai melhorar muito a qualidade dos microorganismos. Bom, diatomea isso também para como repelente, repelente mesmo. Bom, em verdade tem uma quantidade enorme de ingredientes que vocês podem adicionar. Queria fazer uma pergunta? Só do biochar, aí você junta para lançar junto com a semente? Biochar? Biochar, a semente fica coberta de biochar. Ah, sim. O que elementos podemos adicionar? Nós fizemos uma pesquisa no,
mundo da biología, no mundo ecológico, de qué elementos se pueden adicionar no químicos para hacer mejoramientos de cementos. Resolvimos que tenemos tres necesidades básicas en las sementes: bioprotección de fungi, sobre todo. Entonces, o aio, las cenizas y la tierra de las domeas pueden hacer esa función. Después, una camada de nutrición para que la semente tenga energía para poder penetrar no solo. Es una capa de protección externa, porque aquí tenemos aceites externos, o sol, que va a ficar seco a bola, los pasariños, los insectos, o fungi que puede atacar a la semente. Entonces, si usted hace una fórmula que tiene estos tres elementos, va a mejorar la semente, con certeza. ¿Cuánto? ¿Será que mejora un 10%, un 20%, un 30%, un 40%? Se precisa experimentar, hacer testes, para saber cuáles son los elementos que funcionan mejor. Una clave importante son los microorganismos. Esto hace una mudanza enorme en la evolución del crecimiento de las sementes, no solo. O que acontece que nos hollamos los árboles, hollamos las plantas, mas no podemos hollar los microorganismos. Es por eso que muchas veces es que seamos seres. Mas los microorganismos hacen a materia orgánica disponible para las raíces. Entonces, sin ellas, a raíces va a ser mucho más difícil para ellas hallar los elementos nutritivos, no solo. Todo esto está colado con aglutinantes, que son, puede ser en verdad, los aglutinantes que mejor funcionan es agar-agar y a goma arábica. Tienen varios. Aquí hicimos varios testes para hallar otros alternativos, más plántago también. A gente también, yo no sabía, no conocía, que están pegando, hicimos bastantes testes con cola de madera, porque le hicieron pesquisa y no tienen problema con la germinación de las sementes. Entonces se hizo con cola también. Es el único elemento que no es, que hicimos aquí en la oficina, que no es orgánico. Mas podríamos experimentar también con esos otros elementos orgánicos. O nuestro drone puede, como falei, un hectare en 10 minutos se puede cargar 10 kilos de semente. Podríamos hacer un drone más grande, que voara más tiempo, más peso de sementes. Solo que a legislación coloca un límite de 25 kilos. O si vos querés voar un drone de más de 25 kilos, entonces, a legislación, pues se tiene que pagar millones de reales para poder voar el drone de manera legal. Con ese límite de 25 kilos, podemos hacer que fique fácil voar un drone como Phantom, tiene la misma legalidad. Los primeros vuelos que hicimos podía volar hasta 42 minutos, sin sementes. Só que o ideal es hacer un voo, llevar todas las sementes, que podemos llevar las sementes más o menos en 10 minutos, como falé, voltar, y o ideal sería cambiar, mudar las baterías, mudar las sementes, llevar más 10 kilos de sementes y voltar a voar de nuevo. Y por eso que ahora hemos limitado, ya no colocamos las baterías de 42 minutos, colocamos baterías menores, para que ajustar el tiempo de voo y mudar las baterías al mismo tiempo que mudamos las sementes. O peso del drone más o menos es de 8 kilos, 8 o 10 kilos. Entonces, con la carga sería unos 20 kilos más o menos. Si daría para colocar más. ¿Alguna cosa diferente que ustedes hayan, que tienen diferente con los otros drones que ustedes han visto? ¿Cuántidad de hélices? ¿O qué? ¿Cuántidad de hélices? Bueno, la cantidad de hélices son 6, ¿no? Tienen drones de 4, de 6, de 8. Reservador, un dispositivo de dispersión, sei lá, que chama. Bueno, por ejemplo, almacén de sementes, almacén de sementes es una garrafa de agua, mismo, de 8 litros o 10 litros.
nos intentamos hacer un drone lo más barato posible y también lo más ecológico, pegando elementos que ya tenemos alrededor. No precisamos diseñar un depósito de sementes, no, podemos pegar y eso. Hicimos un sistema impreso en 3D para abrir y fechar a boca la garrafa y jugar a sementes. Bueno, después también tenemos varios dispositivos para esparcir a sementes y que no fiquen solo en baixo, ¿no? Eso que no están aquí en la foto, estamos testando ellos ahora. ¿Cómo es que es? No entendí esa última parte. ¿Cómo lo dijiste? ¿Se hiciera garrafa con una parte que abre y fecha? Ustedes podrían hacer jugar sementes de precisión en este lugar, o puede abrir y jugar sementes en un área bien grande. Para si usted quiere hacer un relleno de 10 sementes por metro cuadrado, por ejemplo, entonces, el drone va a una velocidad de altura y abertura, va a ir haciendo ese relleno de sementes. Esse é o que o senhor montou? Ok. Esse daí é o que o senhor montou? Ok, perdão? É o que o senhor montou, esse drone? Sim. E o custo dele? O custo é mais ou menos uns 3 mil dólares. Mais ou menos. Entre 3.000, entre 2.000 e 5.000. Depende muito de vários fatores. Queria falar também que, em verdade, o que eu queria perguntar para vocês é se... que oyeran que es de madera mismo. Entonces, da para cortar el láser. O justo la estructura, hicimos, bueno, normalmente fue ahora pegar el drone, o justo es de, eso te falo, de 600 reales, a estructura del drone. Si vos querés hacer un drone similar, en fibra de carbono, que es el material más utilizado, son más de 1.000 dólares. Tiene que importar a China, todos sus problemas de importación, más aquí, o se puede ir a una empresa de aquí perto pagar 600 reales, ella tiene la estructura. Es verdad que los motores son importados, tiene que comprar a China. Más por lo menos, o elemento más caro de la estructura, es mucho más barato. Si él quebra, da para reparar fácilmente, no precisa comprar otra pieza de China, o se puede cortar con láser. Aquí perto. Y eso es nuestra verdadera bomba de sementes. Una garrafa, como os falei, depende del tamaño de la semente, puede ser hasta medio millón de sementes solo en un bol, solo en una garrafa. Entonces, una bomba mismo. Aquí da para hacer una floresta. Solo aquí, ¿no? Além disso, esto es una posibilidad, ainda no estamos experimentando cómo hacer. O drone, si primero vos esboan un phantom y hacéis un análisis del territorio, daría para escoger o mejor lugar para cada tipo de semente. Si tienen áreas donde a semente precisa más humedad o menos humedad, da para hacer un análisis del relieve o mapa de sombra del territorio, para hallar cuál es el mejor lugar para cada tipo de semente, es hacer un seguimiento de los resultados para mejorar las próximas recuperaciones ecológicas, ¿no? Para aprender lo que la gente está haciendo, ¿no? Y ahí...
isso aí. É um drone, como eu falei, de código aberto, então... Pode se desenhar igual. Como? Pode se desenhar igual, pode fazer um... Isso, você pode replicar em qualquer lugar do mundo, não precisa pagar uma empresa para fazer. É verdade que nós também gostaríamos de ter uma... Bom, precisamos de dinheiro também para melhorar ele, também para fazer restaurações ecológicas, só que achamos que é bom compartilhar esta tecnologia e que não fique, como falava antes, os problemas são problemas tão grandes que não dá só para uma organização, só para florestar todo o mundo. É por isso que queremos compartilhar isso com toda a gente, para porque é um problema tão grande, mesmo de segurança das pessoas. Por isso que é bom compartilhar e fazer essa comunidade de pessoas que querem aprender e fazer restaurações massivas, né? Então, a licença permite que qualquer pessoa possa pegar ele, construí-lo e dar um uso comercial. O único requisito é que tem que falar que é drone Coria, né? Que isso, o drone é de drone Coria mesmo, que não podem fazer, foi eu que inventei, né? Tem que falar que este o drone foi esses caras que inventaram, né? Só isso, a reconexão da dos autores originais. E aí, o que nós fizemos esta semana, acho que tem bastante mais, podem olhar, essas são as clipes que fizemos. Se podem fazer mais grandes, menos grandes, maiores, menores. Tudo é possível, não? Se tem cheiro de alho e de outros elementos que colocamos lá. Sim. E aqui fizemos um teste interessante, onde colocamos lá sementes para olhar se as formigas comiam elas ou não. Para fazer um teste de depredação, como as formigas são grandes depredadores de sementes, se achamos o elemento que as formigas não gostam, só com isso vamos a reduzir a depredação enorme, muito, não? Efetivamos esse teste lá. E agora também vou compartilhar um pouquinho como foi esta primeira semana. O meu voo que eu cheguei, este é o dispersador de sementes que ficou... Bom, esse dispersador de sementes que ficou um pouquinho esquisito, as primeiras sementes. Esse é o nosso laboratório. Os materiais para fazer o drone que chegaram. Alguns probleminhas que temos com os motores que já estamos solucionando. Bom, e aqui já começamos a pelletização. Esse é o drone que está sendo cortado com laser, né? E a pelletização é assim, em uma betoneira se coloca sementes, pó e líquido, onde o líquido, o pó fica colado lá nas sementes. E o resultado é a pelletização antidepredação. Fomos para a rádio também, tem no YouTube se querem assistir. E assistimos a um experimento de germinação de outras bolinhas que fez um aluno que ficou, ele germinou mais de 4.500 sementes para olhar as mudanças entre uma pelletização e outra. Fizemos pesquisa também com aglutinante. Bom, achamos coisas aqui perto também. Eu não tinha visto nunca. Bom, este é o drone da universidade que tem um dispensador de sementes diferente. Essa pelletização de teste de aglutinante. São as diferentes provas de aglutinante que fizemos. E pegamos as sementes do saco. E aproveitar para fazer publicidade. Ontem eu coloquei o nosso desenho aqui de Drone Coria, então se vocês querem comprar uma camiseta do projeto para
todas las ganancias de la venta de camisetas va a ficar para mejorar el proyecto de Drone Coria aquí en Brasil. Entonces puedes comprar una camiseta aquí en este site web. Eso, ¿no? Es para mejorar el proyecto, para nuestras finanzas de financiamiento. Eso todo. Obrigado. No sé si tienen alguna pregunta o alguna cosa que quieren hablar.